Siento el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera, ni un momento. Los vapores de La Habana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches. Y voy haciendo el camino de siempre. Se levanta el mal del viejo hospital, con eco de la galera del puerto. Clip de Candombe de La Aduana, tema emblemático de Níquel del año 1991. Y es con Candombe de La Aduana que abrimos este nuevo espacio que se llama Canciones Contadas. Y agradeciendo a Jorge Nasser, el compositor de este tema, que está hoy con nosotros. Te agradeciéndole ya, sí, claro que sí. Venir al primer programa, sí, tirarte al agua. Muchas gracias. Bueno, Jorge, lo primero es saber cómo surge este tema. Si surge con un acorde, con una idea, con una frase, con una melodía. Surge un poco a través de la experiencia de bajarse en las Independencias. Los ómnibus decían muchas veces aduana, pero se cortaban en las Independencias porque éramos muy pocos los pasajeros o casi ninguno que seguíamos hasta allá abajo. Entonces siempre tenía que ir caminando de ahí, ¿no? Todas las noches hasta la casa, hasta mi casa, la casa de mi viejo, donde yo volví después de vivir en Buenos Aires. Entonces, nada, este es un viaje un poco fotográfico por una zona de la ciudad. O sea, yo agarraba la plaza, Sarandí, Plaza Matriz, 25, el primero Rincón, hasta Plaza Zavala, bajaba 25 de Mayo y bueno. Entonces va contando un poco lo que una persona va viendo de madrugada cuando va hacia la punta, hacia la punta de la ciudad vieja. O sea que es literal lo de voy haciendo el camino de siempre, era el camino de siempre. Sí, sí, el fantasma del viejo hospital, el hospital Maciel, que en aquella época estaba bastante en sombras, este, ahora afortunadamente está precioso. Sí. Después me terminé operando ahí. Entonces, bueno, claro, yo me divago con las anécdotas, pero finalmente me terminaron operando de apendicitis en más o menos en el interregno que estaba por salir. Y me acuerdo que le dije al doctor Arroyo que me operó, que yo hice una canción donde menciono, ah, sí, buenísimo. Cero bola. No, claro, nadie la conocía, ¿viste? Y ahí imagínate, afilando el bisturí, dice, ah, en la que decís, seré el fantasma del viejo hospital. como una profecía. Sí, sí. Es la misma viola, me muero. Sí, la traje porque me parecía que correspondía que me acompañara hoy. Bueno, la compuse en esta guitarra. Bueno, la grabé con esta guitarra, la música, y también estuvo en el video. Y bueno, me sigue hasta el día de hoy, es una guitarra preferida. Y en realidad comenzó en otra versión, Candombe de La Aduana. Sí, ¿no? Cuando empezaste a componer era un candombe. Sí, era más candombe y tenía unos acordes más tipo Fattoruso, con él. Más rotos. Sí, más. Como muy complejizado. Algo así. No sé, ponele. Sí, sí. Ya no me acuerdo bien. Y bueno, en una tuve como una especie de epifanía de que tenía que convertirse en esto que es ahora, una balada ciudadana. Y bueno, la reacomodamos a esto, la simplificamos, digamos, vimos qué acordes había detrás de todas esas alteraciones, séptimas, novenas, sextas aumentadas, segundas disminuidas.
Y atrás de eso estaba esto, lo que se escucha en la canción y bueno. ¿Nos pasás los acordes para los que tocan la guitarra? ¿Cómo son los acordes? Sí. Es circular, es. Siente el ruido. Mi menor. Sí, la. De la calle, fa sostenido menor, vuelve a la, pasa. No hay más perla, fa sostenido menor, la. El hombre, siempre lo mismo. Con el viento. Y cuando va al estribo, adivina. Voy a decir que no hay camino. Mi menor, la, fa sostenido menor, la. Mi exacto, menor. Sí, esa tiene una circularidad y después, bueno, sube de tono, digamos, claro. Pero con el mismo sistema. Ya en ese entusiasmo de subir un tono ahí. Increíble, ¿no? Sí, sí. Siempre fui amante de los estribillos largos, de los demás, digamos. Y bueno, y justo se me dio para poderlo componer. Bien. Te la vamos a pedir. Ya que te tenemos acá, sí, estamos sí. En vivo, nos encantaría que nos hicieras la versión para después vemos. Lo más parecido posible. De Candombe de la Aduana. Y dice... Siento el ruido de la calle. No hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento. Nada espera, ni un momento. Los vapores de la aduana. La basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores, los reproches, y voy haciendo el camino de siempre. Seré fantasma del viejo hospital. Conejos de la galera del puerto, y algunos ya está empezando a tomar. Dije mi menor, es mi mayor arranca. Sí, mi mayor. Mi mayor. Extraordinario. A mí, siempre me llamó la atención la frase conejos de la galera del puerto. ¿Qué es esa imagen? Y lo que pasa es que la puerta del puerto, digamos, ves salir marineros chinos, personas de traje. Mi familia está muy vinculada al puerto, mis tíos todos trabajaron en el puerto, mi papá también fue patrón de remolcador, o sea, esos remolcadores que se ven ahí son parte de mi historia, de mi vida y de la vida de mi familia. Aprovecho de mandarle un saludo a mi primo Pepe, que estuvimos reunidos hace poco rememorando lo que fue toda la genealogía, digamos, de nuestra familia y la relación con el puerto. Y bueno, hay muchos conejos, hay muchos, te podría decir de muchos. En algún momento me crucé con el Canario Luna y me dijo que él podía, que seguramente él era uno de esos conejos, porque él antes de entrar a trabajar se iba al bar de 25 de Mayo y Pérez Castellanos y se tomaba un par de virulanas ahí como para entrar con fuerza. Así que eso, ¿no? O sea, habla de la variedad de personas que se mueven alrededor de la actividad portuaria. Y hablando ahora de toda esta historia que tiene detrás la canción, que tiene que ver con muchas personas de tu familia, ¿tuviste que hacer un esfuerzo de síntesis
para que eso se plasmara en esta letra, que es relativamente breve además? ¿O te bajó así y así quedó? No, bajó así y así quedó. Increíble. Hay dos o tres canciones que, bueno, ahora están pasando una de que también, que la soñé. Las canciones, no sé, a veces bajan. Algunas hay que trabajarlas más. Pero está bueno, si se trabajó un poco en el arreglo, como te decía. Realmente, en realidad, fue como una invitación a desnudarse y a simplificar. Y bueno, nada, eso. Bueno, y hablando de arreglos, ahora vamos a disfrutar algunas versiones que han hecho de... Dos versiones que hicieron de tu tema. La primera, querías agregar algo. No, dos ajenas y una propia. Y una propia, ¿no? Hablando de los arreglos o los estilos en los que se hace, en los que se hace la versión. Vamos a disfrutar entonces de otras versiones del Candombe de la Aduana original. Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren. Se van hombres con el viento, nada espera ni un momento. Los vapores de la aduana, la basura ciudadana, los pedazos de una noche. Y voy haciendo el camino de siempre. Seré fantasma del viejo hospital. Conejo de la galera del puerto. Y algunos ya están empezando a tomar. Narara, narara. Con todo ese bandón alucinante en mucha ese emoción, mucha Teatro emoción. Solís 3.0. Mucha emoción. La verdad, para verlos a todos, mirá, Malena Muyala, que me va a acompañar ahora en Solís, y Sandra Miano, y Guzmán, Fede. Y este tema que es emblemático en tu trayectoria, ¿no? Candombe de la Aduana. Sí. Es como que siempre está. Y bueno, digamos que si se podría decir el caballito de batalla, ¿no? ¿Sí? Esta de esta noche fue increíble. Mirá, está Gabriel Pelufo con Francisco, mi hijo. Bueno, Alex Puntón, el Chapa, todos músicos que admiro, amigos, que me regalaron esto. Esto me lo regalaron ellos y así lo vivo. ¿Las otras versiones qué te parecen? ¿Cómo te caen? Una de ellas, la primera, la conocía porque es parte de la película, del documental que hizo Julio Sonino sobre el viaje Camino de Siempre. Son los prolijos y bueno, son músicos. El Negro Román toca actualmente conmigo, también va a estar. Fede también es un amigazo, un pibe talentosísimo. Soy muy hincha de la banda. Bueno, está en su versión bluegrass, así. Y después me sorprendió la versión reggae. ¿Pero no la conocías? Había escuchado algunos compases, no la había escuchado completa. Está buena. Me gustó. ¿Alguna vez tuviste ganas de distanciarte un poco de la canción? De decir, tomémonos un tiempo, como se dice en las parejas. No, la verdad que
Me sentí ahora raro de tocarla acá. O sea, no sé, la verdad hace muchísimo que no. Hacía mucho que no la tocaba. Sí. Creo que desde la época de Omar. Que no la tocabas en televisión. Sí, Omar Gutiérrez, claro. A nosotros, el puente, digamos. Sí. Y no, de repente me gustaría que no estuviera al final del show, pero es lo único, la verdad. Pero es que es ahí o abriendo, le pediría, ¿no?, a la providencia. La tenés, entonces, que poner al final. Sí, al universo, ¿no? ¿A qué le podemos pedir? Al universo, poder tocar en el medio del show. ¿Pero en qué momento se dieron cuenta que era un hit con Nickel? Y en el ensayo, cuando le hicimos el arreglo este que tocamos. Antes de que ahora saliera al público. Sí, ya ahí empezó a llamar la atención a los conocidos. O sea, es como si tocaras algo acá y la gente te dijera, pero que ese tema. Y siempre fue así. Después, cuando lo escuchó Figare, me acuerdo que estaba. Era un poco conocido nuestro, ya andaba ahí en la vuelta y le mostramos la canción y también. Pero esta canción es una locura. Bueno, todo el mundo empezó a no sé, como provocó esa reacción siempre la canción y al día de hoy. A veces también cuando voy a Argentina y todo, ahí es como más tranquilo, ¿no? Mejor. Ahí la puedo hacer en el medio del show. En el medio del show. Pero acá en Uruguay no se va nunca del final. Qué increíble el poder de la misma, literalmente el poder de la canción. Ella quiere estar al final y tal, no la podemos ver de ahí. Es fuerte, ¿eh? Claro, es bueno, no sé, son esas cosas que hacen que nuestra profesión sea fascinante, ¿no? Venimos al presente, ¿te parece, Campo? Yo tengo una teoría. Sí. Que si en vez de un disco de Canción Ciudadana, Milonga y los géneros que vos recorres, fuera un disco de reggae, en vez de Llegar a Armar Tocar, se llamaría Llegar a Armar Fumar. No es el caso. Llegar a Armar Tocar, Nacer, que vas a presentar el 19. Podés fumar, en el suelo. No está prohibido. No, está, es legal. Podés fumar. Gracias primero y tocar después. Ganamos. Sí, bueno, yo soy de la generación que fumaba escondidas y todo eso. Y pues la verdad que ver todo esto es maravilloso. Increíble. Sí. Bueno, siempre con responsabilidad, ¿no? Claro. Todo, o sea, si vas a manejar una máquina. Yo qué sé, un tractor o alguna cosa, mejor no, pero. No fumes. En general, después, así, ¿cómo para se un momento. Ha fumado mucho, Nacer. ¿El tractor? El primer ejemplo que se te ocurre manejar es un tractor. Yo qué sé, bueno, una máquina. Retroexcavadora. Para los más distraídos, Llegar a Armar Tocar es el nuevo disco de Jorge Nacer que lo va a presentar el 19 de junio en el Teatro Solís a las 21 horas. Y nos encantaría que nos tocaras uno de los temas nuevos que están en este álbum, ¿no? Por donde pasás por distintos estilos que has pasado a lo largo de toda tu carrera. Sí, en realidad es un álbum que disfruto muchísimo en presentarlo porque ha sido también muy disfrutable el proceso de trabajo. El hecho de tener un álbum nuevo después de lo que pasó en el 3.0 y todo eso es motivo de alegría para mí. Y me lo tomé muy a bien todo, sin estrés. Y el resultado es lindo. Estamos contentos de presentarlo. Y canciones, son canciones. Eso es lo mío, es componer, cantar y tocar. Y bueno, y orbitando sobre musicalmente sobre las obsesiones, atracciones mías, que son la milonga, el folk, el blues, el rock, eso. Antes de que arranque Jorge, les queremos decir a los que nos están mirando y los que nos siguen a través de Twitter o en la página de Facebook que si comparten nuestra publicación del 19 justamente de junio en el Teatro Solís, van a entrar en un sorteo para ganarse entradas dobles para ir al Teatro Tres Solís. De ellas nada tres, menos. Tres, tres exactamente. Dobles. O sea, tres personas tres van a ser los ganadores de este ¿tres sorteo. ¿Tres personas o seis? Seis. O sea, directamente ganan tres, indirectamente ganan también sus acompañantes, o sea, seis. Viene siendo correcto también los tuyos, ¿no? Y van a poder ir. Por más que ha fumado mucho, todavía tenés neuronas. Deberían considerarme como un columnista o. ¿Sí?
Yo digo, yo les voy. ¿Cómo no? Dejanos tu teléfono. Bueno, Eva, te llamaremos. Qué atrevido. Todo esto para el 19 de junio, 21 horas, Día Artiguista, por cierto. Sería otro tema. Podríamos charlar otra hora de eso, ¿no? De tu amor por Artigas. 19 de junio, 21 horas en el Teatro Solís, es que presenta Jorge este Llegar a Armar Toca. Te agradecemos muchísimo haber estado en nuestro primer programa de la tercera temporada. Es un programa muy importante para nosotros y la verdad que fue un placer tenerte con toda tu buena onda y, por supuesto, con estas maravillas que componés y que tocas ahora en este caso con la guitarra. Mil gracias. ¿Cachito de algo nuevo entonces? Por favor. Bueno, un cachito. ¿Con qué nos vas a deleitar? Tire una entera. Bueno, sí, igual es cortita. Se llama La Enredadera y dice: La enredadera por así espesa le comió al muro su gris tristeza, tapizo en verde melancolía y la nostalgia le nació, creo ese día techos de zinc, la lluvia suena y aquí en mi cuarto la vida es buena, tan buena como puede ser la simple vida que no pregunta nada, pues solo es vivida. Yo caminé entre santos de mi altura, yo quemé de en baldosas mi estatura y además Jesucristo, Señor, José y María, la extraña bendición de la miopía. Aquellos días todos iguales, aquellas chatas con rulemanes, bandidos primereando el blues entre las vías, vagones de ferrocarril. Aquellos días yo caminé entre santos de mi altura, yo quemé de en baldosas mi estatura y además Jesucristo, Señor, José y María. Extraña procesión, la niña es mía. Bravo. Extraña procesión, la niña es mía. Acá en Después Vemos. Muchísimas gracias. Mil gracias, por haber estado. Divino, gracias, querido. Salud. Gracias. Ya volvemos. Ya no.